días, ¿qué tal estáis? Hoy es miércoles 6 de julio, bienvenidos un día más a Desde el Muelle. Bueno, es tiempo de vacaciones, tiempo de ocio, los peques no tienen colegio y como hablábamos ayer con Laura precisamente sobre el turismo que va a tener este verano Marbella, tanto bueno, el turismo nacional, turismo extranjero y los locales también, por supuesto. Hoy vamos a hablar sobre dónde nos encontramos hoy, bueno, hoy y nuestro programa aquí en el Puerto Deportivo, que ha sido, que se ha convertido en un sitio emblemático de Marbella, un sitio que visitar, con distintos locales, que se ha remodelado, que se va reformando y que va aumentando, bueno, pues su calidad. Precisamente vamos a hablar con la directora de Medio Ambiente, de Playas y del Puerto, con Victoria Martín Lomeña, en nuestra primera entrevista, para ver las últimas actuaciones que han tenido y un poco, bueno, pues cómo va evolucionando, ¿no?, este sitio tan, tan estupendo. ¿Qué tal, Vicky? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. En un día tan maravilloso y donde la verdad aquí estar es un verdadero placer. Es una verdadera suerte, la verdad, hacer esto desde aquí, pues sí, sí. Es genial. Sí, sí. Pues queríamos comentar un poco, pues últimamente, recientemente se han hecho distintas actuaciones aquí en el puerto, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que el puerto no para de intentar ir poniendo pasito a pasito para ir mejorando. Empezamos con la ampliación del muelle de espera, que se terminó en el año, al final 2020, cuando terminó en plena pandemia, nos pilló completo la ampliación de la muelle de espera, que lo que va a permitir y lo que está permitiendo es que el público pase por lo que es la parte, todos los que realizan actividades náuticas pasan por lo que es la parte de la restauración y por tanto darle una mayor visibilidad al puerto. Se ha realizado todo lo que es el hormigonado de todo lo que es y el asfaltado de todo lo que son las zonas centrales del puerto. Se han realizado en los últimos años, en los últimos meses, unas importantes actuaciones desde el punto de vista de imagen. Por una parte se han recubierto las jardineras, que eran unas jardineras de hormigón visto, que estaban pintadas en color azul, y se han recubierto de madera y además se han retroiluminado, de manera que por la noche aparecen iluminadas y son un punto de atención. Y ello se ha complementado con algo que yo creo que ha dado una vistosidad muy importante al puerto, que son los jardines verticales en toda la parte trasera del puerto. En la bajada de Poniente se ha realizado un jardín vertical completo que sirve de complemento a lo que sería todo el tema de la restauración, y lo que son los puentes del aparcamiento enteros se han hecho de jardines verticales, y la verdad es que es un antes y un después, afortunadamente. El estilo ha cambiado también del puerto, y al final pues es de los colores, todo el entorno que merece un puerto deportivo, un puerto marítimo, ¿no? Es que tenemos un puerto de lujo, tenemos un puerto en un lugar súper privilegiado, yo creo que es el mejor de toda Marbella, en pleno centro, una conexión íntima con el centro de la ciudad, y un puerto que al final tiene que estar completamente abierto. Y en ese sentido, a mí me gusta llamarlo que nos gustaría tener una especie de puerto boutique, igual que son los hoteles boutique, pues una especie de puerto boutique, porque es un puerto pequeñito, es un puerto que tiene un número de atraques limitado, porque no es un puerto muy grande, pero sin embargo que por su enclave tiene que ser un puerto que cada detalle sea un detalle de elegancia y de lo que Marbella se merece. 375 atraques, yo la verdad que no son, no sé si son pocos o muchos, pero podéis ver, o sea, son, yo creo que lo suficiente como para que sea algo así también coqueto. Efectivamente, por eso te decía, es un puerto pequeño y grande a la vez, es un puerto con suficiente número de atraques como para que le dé lustrosidad a lo que es el puerto y que tenga una actividad importante, pero al mismo tiempo es un puerto que permite la realización de dos tipos de actividades, como sería la lúdica. Y además es un puerto donde se realizan muchísimas actividades náuticas. Exacto. Ahora vosotros lo estáis viendo quizás toda la mañana. Sí, y de hecho más tarde van a venir a contarnos de una de las empresas, a contar todo lo que se puede hacer aquí, que no solo, bueno, pues motos de agua y tal, pero son muchísimas las actividades que se pueden hacer. Son todas las actividades náuticas que uno pueda imaginar. Todas esas actividades náuticas se pueden hacer en el Puerto Deportivo de Marbella. Y además las escuelas de verano pues se dedican a eso, a que a cada mañana cojan hacer una actividad distinta. Efectivamente, ahora mismo hemos estado escuchando cómo pasaban los niños, sí, que sí, iban a hacer las actividades de vele, las actividades de paddle surf, porque aquí tenemos la,
la escuela náutica que trabaja con la que también colaboramos, el puerto deportivo, para realizar actuaciones que involucren a lo que sería la ciudadanía de Marbella, y al mismo tiempo tenemos los distintos stands náuticos que entre ellos tienen repartidos todas las actividades para evitar que entre ellos haya una competencia. Claro, para que no haya una competencia, para que la oferta sea completamente plena y para que entre ellos estén continuamente mejorando en la calidad para, bueno, para hacer de nuestro puerto un punto de atención por parte de todos los demás. Bueno, y además que indirectamente también es calidad de vida en cuanto, bueno, al aire, son beneficios también, pues, para la salud. Es que darte un paseíto por la mañana por el paseo marítimo y entrar a este remanso de paz que es el puerto y llegar al final del muelle y ver a la ermitita de la Virgen del Carmen y ver desde allí la concha, como estamos viendo desde aquí de atrás, y ver desde aquí nuestra Marbella, es todo un placer. Así que yo recomiendo a todo el mundo que se dé un paseíto por aquí. Precisamente sobre la Virgen del Carmen, ¿cómo están yendo los preparativos? Bueno, pues nada, ya este año está todo preparado. También entre las obras que se han hecho este invierno en el puerto ha sido la del dragado, que tan necesario era para el puerto porque teníamos mucha arena en la bocana, y se ha hecho ya el dragado, ya se ha terminado con el dragado del puerto, y por tanto la embarcación podrán entrar y podrá traer a nuestra Virgen del Carmen después de tantos años que la hemos tenido aquí parada. Y nada, todo irá bien, será la procesión, va a ser, bueno, ya seguro que habéis tenido, pero va a ser por la mañana. El sábado que viene por la mañana, y luego ya por la tarde saldrá la procesión, pero lo que es la llegada de la Virgen aquí por mar va a ser por la mañana. Que nosotros desde Radio Televisión Marbella lo transmitiremos todo como bien podamos, todo lo posible para que, bueno, como merece, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, desde aquí tenéis un sitio privilegiado para verlo todo, la verdad es que estáis en un sitio privilegiado. También comentar que hace poco, pues, la Venus se cambió de sitio. Sí, era una de las actuaciones que nos habíamos comprometido, y después de arreglar la Venus, porque ha tenido un importante proceso de restauración, porque se había destrozado mucho cuando se retiró de los espigones, y después de un importante trabajo por parte de la delegación de obra, pues se han realizado las actuaciones, y ahora la tenemos ahí en la casi en la bocana del puerto, justo delante del faro. Una plataforma muy chula. Es una fuente que ha quedado muy bonita y que por la noche está iluminado, y la verdad es que se está convirtiendo en un foco de atención por parte de todos. Además que está en medio del mar, justamente donde debe estar, con el efecto ese de las que está haciendo esquí acuático, Sí. La verdad es que yo creo que ha quedado muy bien, y en eso, poniendo poquito a poco diferentes, bueno, pasos para ir llegando a un objetivo común, que es poner nuestra ciudad pues cada vez mejor dentro de lo que cabe, porque ya está muy bien, gracias. Y en cuanto al puerto deportivo, de los locales nocturnos, bueno y también diurnos, ¿cuántos locales tenemos? Pues nosotros tenemos 70 y tantos locales. Muchos de ellos están unidos. Entonces el número de ellos, pues a veces, como hay dos o tres que están unidos en uno único, bueno, pues el número son 70 y tantos, pero al final no hay tantos locales abiertos. La verdad es que tenemos el 100% de los locales prácticamente abiertos, sí. Todos con una importante labor de hostelería, cada vez más con una labor de hostelería también diurna, no solo nocturna, lo cual es muy importante para nosotros y para ellos, porque al final eso da vida al puerto más allá de las actividades náuticas. Y entonces tenemos prácticamente todos los locales con un importante proceso de reforma que se han hecho por parte de todos ellos. Este invierno hemos tenido la reforma de todas las terrazas por parte de ellos y la mejora de iluminación, y la verdad es que poniéndose en un... Porque sufrieron mucho en la pandemia con lo de la hora, se amontonaban, lo pasaron bastante mal. Bueno, yo creo que la pandemia, el sector de la hostelería ha sido de los más castigados durante este tiempo. Bien, es verdad que aquí tenemos la suerte de que estamos en un entorno al aire libre, que aquí las aglomeraciones se difuminan, todo prácticamente terraza, se difuminan en este espacio tan abierto que tenemos, y esto hace que esto sea un lugar muy, muy, muy apropiado para venir a disfrutar de la noche.
Bueno, ya por último, Victoria, ¿alguna actuación próxima que tengáis entre manos o que vaya a ser...? Bueno, pues seguimos trabajando en todo, y también hemos empezado también a trabajar en todo el tema de la sostenibilidad. Llevamos ya mucho tiempo trabajando. Se han puesto placas solares para la reducción en lo que sería el techo del edificio marítimo para minorar el consumo eléctrico. Se están domotizando todo lo que son los postes de conexión de luz y agua de las distintas embarcaciones para también reducir el consumo de la luz y el agua. Se ha domotizado nuevamente todo el parking. El parking tiene un sistema domótico nuevo, mucho más moderno, con mucha mayor versatilidad y con mucha mayor utilidad. Es decir, no paramos. Y ahora en los próximos días, bueno, pues veréis cómo terminamos la jardinera de la entrada, que también se está ajardinando la entrada, y cuando dejemos eso, pues continuaremos con otra cosa. Esto es una continuidad en la que queremos ir invirtiendo poquito a poco, claro, para ir mejorándolo. Siempre poco a poco, y sobre todo eso, apostando por la sostenibilidad, que es bastante importante. Apostando por la sostenibilidad, que es nuestro eje de funcionamiento, sí. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas Victoria, gracias a por ti. Venir. Muchísimas gracias a ti. Vamos a ver, porque la Feria del Libro en San Pedro empezó ayer hasta el 13 de julio. Pablo Villanueva presentó su libro sobre Marbella, súper bonito, con muchas ilustraciones, Nuestra Marbella y Nuestro Puerto Banús, y además también fue una especie de pregón. Vamos a verlo. Bueno, en realidad no son dos, de momento hay cinco en el horno, digamos, ¿eh? En principio he querido presentar el de Marbella, que fue el primero de esta serie, que la historia comenzó con unos planos turísticos que se hicieron, y al final los dibujos eran tan profusos en detalles que la dimensión de los planos que hoy le enseñaré se quedó tan corta, y había tantísimo material que decidimos editarlo en libro, y como aparte luego fueron surgiendo nuevas ciudades para dibujar, pues conseguimos hacer una serie que se llama Siglo XXI, y para este evento que tenía pensado presentar nada más que Nuestra Marbella, pues terminé Banús, que ya venía prácticamente hecha, y digo, bueno, pues presento las dos y de paso ya doy la gente cuenta de que es una serie que pronto saldrá el tercero. Nos queremos centrar en Marbella y Puerto Banús, pero lógicamente porque somos de aquí, pero cuéntanos qué más proyectos tienes y qué más libros vas a publicar. Mira, de esta misma serie saldrá Sevilla antes de fin de año, y después el año que viene, pues Ojén está hecho, Mijas también, y creo que tenemos un par de ciudades casi todavía sin firmar, que bueno, de momento voy a callármelo para no gafarlo. Pero en principio yo me dedico a la ilustración de libros infantiles, básicamente, Las aventuras de Miranda Roble Nuevo, que es una serie de mucho éxito de aventuras, sobre todo en el norte. Y bueno, ahora me he lanzado a este proyecto sobre todo por la ciudad en que vivo, Marbella, San Pedro, y por lo que os he explicado, de que había tanto detalle en los dibujos que no podía quedarse todo comprimido en un plano, porque nos habíamos quedado demasiado largos, Vemos al fondo, luego vamos a ver que hay un plano general, por lo que veo, si no me equivoco, es San Pedro, ¿verdad? No, el grande es Marbella. Sí. Marbella. Todavía no tengo San Pedro. Todavía vale, perfecto, Marbella. Pues cuéntanos exactamente qué es lo que es ese plano. Y ese dibujo que he puesto yo ahí es para que la gente que venga a vernos se dé cuenta de la dimensión real del plano, porque ese plano, digamos que es un 5% del total del dibujo. Es decir, el dibujo de Marbella en sí, el completo sería el dibujo del casco antiguo más la avenida del mar hasta la playa, ¿vale? Entonces, ese lienzo que yo os pongo ahí sería este cuadrito de aquí, para que un poquito el detalle, en la profusión de detalles con el cual yo me empleé a fondo, pues en un plano turístico se nos había quedado en nada. Entonces, y aparte del material, todo el abocetamiento que yo tenía y todo el material de planos, de situaciones, lo he comprimido en un libro para que la gente entienda cómo se hacen estas cosas, y sobre todo tenga un bonito detalle de Marbella, y también como regalo, que es muy, muy elegante, y para visitantes está muy bien también. Los que habéis tenido a bien venir y acompañar al pregonero desde entonces, bueno, pues hemos pensado que era una ocasión que le pintaba para que alguien como de San Pedro todos los años, pues para ensalzar lo que es el mundo del libro, para ensalzar la lectura, para ensalzar la cultura. ¿Qué decir de Pablo? Bueno, académicamente diríamos que el licenciado y lo conocemos, pues sabemos la fe de que ha hecho un respiro.
principio estamos presentando lo que sería la Feria del Libro San Pedro Alcántara, que se va a desarrollar aquí en la Avenida Marqués del Duero entre el 6 de julio hasta el día 13... y decir que fundamentalmente, bueno, pues el objetivo fundamental es el fomento de la lectura, el fomento del libro a través de la venta de ejemplares, fundamentalmente las tres librerías que tenemos aquí en San Pedro. Estamos hablando de Librería Delta, Librería Nobel y Librería Caracuel. Y bueno, qué mejor manera, pues con un ilustrador como Pablo, en este caso Pablo Villanueva, con este libro que ha hecho en nuestra Marbella y también otro sobre Puerto Banús, que ahora le tendremos que encargar el San Pedro Alcántara, lógicamente con estos dibujos de los principales edificios, pues va a iniciar lo que sería la presentación de esta feria y a su vez también pues el resto de presentaciones, que hay que recordar que nos encontramos también con Pepe Bernal, que mañana va a presentar un libro sobre la historia de Marbella, el periodo que va entre 1808 y 1814, es decir, de la guerra al periodo liberal. Y por otra parte también pues estamos hablando de Pablo Batista, con las memorias de Batista, y en este caso otra serie de actividades que vamos a desarrollar durante toda esta semana, donde el objetivo fundamental, como te decía al principio, es el fomento de la lectura y conseguir también que, aparte de visitar los stands, pues también pues podamos comprar y aumentar la cifra de ventas de los libreros de San Pedro Alcántara, porque yo creo que después de la pandemia se ha demostrado que frente a la cultura digital hay una vuelta al papel, al libro, y sobre todo creo que es importante pues que desde la Delegación de Cultura, la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, pues se fomente esta lectura y el amor a los libros. Ten en cuenta que para mí, yo aparte soy profesor, el hecho de ver estos stands donde se ven familias, donde se ven niños, es muy importante, porque estamos luchando contra un poderoso rival, los medios audiovisuales, los medios digitales, y en este caso es también, no solo de los profesores, sino de las familias, el fomentar la lectura y el amor a los libros, el olerlos, el tocarlos, el apreciar libros con ilustraciones desde muy pequeñitos, ¿no? Y yo creo que la Feria del Libro también juega en ese papel, y para nosotros es un público fundamental en esta feria y en la Feria del Libro Marbella, que se va a cerrar posteriormente. Y por supuesto que para nosotros la lectura infantil y juvenil nos da muestra de que la guerra no está perdida, aunque realmente son poderosos estímulos los que se tienen frente, y yo creo que no son enemigos, sino son complementarios, y la lectura, lógicamente, desde un punto de vista de la mente, del desarrollo de la memoria y tantas capacidades, yo creo que es muy importante, y sobre todo el amor a los libros, como algo también, no solo algo deseable, como algo que realmente significa, te abre un mundo, te abre tu mente a tantos mundos y a la fantasía y al conocimiento, porque no solo en Wikipedia está el conocimiento. Dar el pregón del lugar donde vives, están atacando directamente a las fibras de tu supuesto arraigo, el cual tendrás que demostrar. Y con la Feria del Libro por añadir. Aunque para muchos de vosotros pase desapercibida, la actividad cultural, pequeño granito de arena, aunque sea por una mera cuestión altruista. Y yo, como soy de los que participan en todo, nunca me han faltado receptores a mi creatividad. Un nombre sutil, neutro, muy neoyorquino, que podía contentar a todos. Nunca supe que fue de mi propuesta, pero años después, con incipiente productividad artística, también me animé a presentar un trabajo para el concurso de carteles de calle. Habréis logrado adivinar, consistía en una amalgama de líneas onduladas. Luego, para las letras, ya me tuve que sentar y echar unas horitas. Agravio con el acervo cultural del pueblo donde he echado raíces, el resultado de mi participación en el 25º certamen de relato corto. Pero de nuevo, un escueto con relato corto antes de la canta. No, Cáceres. Aportar la posibilidad real de una mejora sustancial. Pues vamos a hablar ahora con Patricia Rojano, entrenadora del Club de Gimnasia Rítmica de Marbella, porque recientemente se desplazaron hasta Orense para el Campeonato de España por individual, donde Ari. Ariana Costa se ha proclamado campeona de España en individual.
Vamos a ver cómo fue este campeonato y bueno, y aparte el Club de Gimnasia Rítmica en Marbella, uno de los mejores tanto en instalaciones como, bueno, en logros, porque cada vez siempre nunca paramos, ¿verdad, Patricia? Pues con estas chicas sí que es verdad que no estamos parando, desde que han empezado, allá donde van, están arrasando, están ganando. ¿Cómo se disputó el campeonato? Pues este fin de semana pasado justo tuvimos el Campeonato de España de equipos, uh-huh, que fue en Zaragoza, y el anterior fue en Orense. En Orense estuvo Ariana, sí, que competía como gimnasta individual. Benjamín quedó primera en la clasificación por manos libres y quinta en cuerda y en la general. Ajá, así exactamente. Que, bueno, se llevó una medalla de oro, como una casa, le pesaba y todo, sí, muy ¿no? contenta. Porque queda 12 años, no. Ariana Benjamín. Tiene 8. Ah, 8 años es Benjamín. Vale, 8 vale, años, vale. Es Benjamín. Y es su primer, como, bueno, ella es la primera vez que ha... Que compitió en noviembre junto con el conjunto que quedó campeón de España de base. Uh-huh. Eran 5 niñas en categoría pre-Benjamín. Y sí, claro, un añito más, ya están en Benjamín y siguen ganando. Y bueno, y ahora este fin de semana, en el Campeonato de España de Equipos, el equipo Benjamín, formado por Lucía Arsentieva y Ana Gurska, que era una chica de una de las niñas ucranianas que nos vinieron, consiguieron quedar en tercera posición como equipo, y Lucía quedó también campeona de España en las manos libres. O sea, entonces, se ve que corporalmente estamos que arrasamos. Estáis súper contentas, ¿no? Sí. ¿Y ellas? Ellas, imagínatelas, o sea, ya habían ido a un conjunto que habían ganado y no se lo creían, y aquí cuando llegaron individual y ganaron, de hecho, bueno, con Lucía le dijimos, muy bien, Lucía, campeona, tercero el equipo y tú campeona, y ella, ah, vale, y al cabo del rato dice, pero espera, ¿qué he ganado? Y nosotras sí que he ganado manos libres, eres la campeona. Eso ya, supongo que suele pasar mucho, ¿no? Que a lo mejor de primera no son conscientes de, sobre todo las más pequeñitas, sí, con 8 años, con 9 años. Con 8 años, que nunca han no competido la magnitud apenas. De... Exacto. No tienen de ganar ni idea. Un campeonato de España, no tienen ni idea, de hecho no son conscientes y les cuesta entender todo cómo es la clasificación, claro, que es la suma de un equipo, todo eso. Claro, están un poco desubicadas, sí. Cómo va todo el tema de las competiciones, cómo se clasifican, cómo se dividen, ellas... Yo supongo que es que no tienen que tener ni idea hasta que, claro, ya cogen un poco el ritmo y hasta ya se meten en el mundo. Hasta que las colocan para las medallas. Exacto. Cuando las colocan en la medalla, dice tú súbete al primero, al más alto, entonces ya sí. Es que ya se Ariana afrontaba por primera vez un campeonato, sí, un campeonato de España. Manos libres, ¿ella cómo se ha desenvuelto con los distintos? Supongo que, bueno, se ha ganado en manos libres es porque quedó a lo mejor lo llevaba... quinta en la cuerda, uh-huh, que era muy, muy buen puesto realmente, porque no sabíamos exactamente cómo iba a desenvolverse, era la primera vez que salía al tapiz en un campeonato de España, no sabíamos si iba a fallar, si podía caerse, si con los nervios se iba, claro, a terminar haciendo un nudo, y nada, lo hizo genial, lo hizo muy, muy bien, y ya con las manos libres fue el demostrar que realmente era una de las mejores gimnastas corporalmente. Las condiciones que tiene son bestiales, sí, y se notaba a leguas. Yo en el calentamiento estaba con ella y todas las entrenadoras me miraban y me decían, Patricia, ¿y esta, ¿sí?, niña? Y yo, así es. Y hacía otra cosa y, Patricia, ¿y esta niña? Y yo, ya. Claro, porque ya os conocéis entre las, sí, entrenadoras, conocéis todas y es... Es al final un tejido muy bonito, ¿no? Sí. El que formáis. Sí, sí, sí. A nivel nacional ya, por lo menos los clubes que siempre estamos ahí arriba, uh-huh, ya entre nosotras sí nos conocemos, nos vamos a tomar algo perfectamente juntas, claro, a lo mejor. Y claro, y cuando de repente tienes una niña, nos vemos solamente de Campeonato de España en Campeonato de España, cuando tienes una niña potente. Ha llamado la atención, ¿no? Sí, mucho. Y mucho. La familia de Ariana supongo que... Pues felices. Uh-huh. Felices, bueno, de hecho los papás no pudieron ir, se tuvieron que quedar aquí, ajá, porque Zoe, la hermana pequeña, también competía en la promesa, en la categoría mini baby, que también ganaron, o sea, para los padres fue un fin de semana apoteósico, porque las dos niñas campeonas de, sí, de sus respectivas competiciones, uh-huh, y súper contentas, súper contentos, vamos, los padres. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a competiciones, ya vais finalizando la de la temporada, supongo. Ya hemos terminado. Ya habéis terminado. Hoy oficialmente estoy de vacaciones. Ah, muy bien. Te hemos hecho venir hoy, pero bueno, sí, mejor. Buenas semanitas. Ajá. Y ya, bueno, en verano, pero en verano no...
¿Las niñas paran completamente? Tenemos ahora mismo, estamos con la escuela de verano. Ajá. Empezó ayer, que se puede apuntar todavía tenemos una quincena. Buen momento para decirlo. Sí, tenemos la primera quincena y ahora después empezaremos la segunda quincena, desde el 18, si no me equivoco, y hasta final de mes. Ahí están también las niñas de alta competición. Sí, tenemos distintos niveles. Uh-huh. Vale, y para el año que viene. Pues para el año que viene, ahora la temporada que viene, a partir de agosto empezamos los conjuntos, aunque bueno, tenemos un conjunto junior y un conjunto infantil que ya había estado esta temporada trabajando, pero a este le añadimos el conjunto Benjamín. Bueno, Patricia, para ti personalmente, ganar, que tus niñas ganen estas cosas, ¿cómo es para ti? Después de tantos años, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo llevas tú entrenando? Pues yo llevo 20 años. Entrenando pequeñas, niñas, desde chiquititas, desde escuela hasta voy creciendo con ellas. Vas dirigiendo, ¿no? Sí, llevo ya 20 años. Siempre es un orgullo y la verdad es que nunca se puede estar arriba. No es fácil estar siempre en lo alto de un podium. Hay temporadas, hay épocas que a lo mejor por lo que sea, los motivos que sea, no viene una cantera de niñas fuerte, que no reúnen. Sí tienen condiciones, pero no tantas como el nivel que se exige en un campeonato de España. Entonces, por más que se trabaje, a lo mejor la niña es súper trabajadora, tiene una voluntad tremenda, los padres le apoyan, pero a lo mejor no se puede. Y a veces hay factores que no juegan también vuestra mano, ¿no? Tiene que todo se alinee y que estén pues, el nivel de condiciones, el trabajo, los papás, que todo esté a una. Y entonces sí la niña puede conseguir podium, si no es complicado. Que tiene que tener una entrenadora para dirigir a una niña tan pequeña en competiciones tan importantes. Pues yo creo que es importante conocer a la niña, conocerla personalmente un poco, saber qué necesita, en qué momento, en qué estado anímico está, por la cara, porque la niña no te lo va a decir, no te va a decir me encuentro así o me encuentro así, tienes que más o menos saber qué le está pasando por la cabeza y entonces más o menos pues guiarla. Uh-huh. Yo intento siempre motivarlas mucho, hacerlas sentir que son muy importantes, que son grandiosas, siempre digo como una reina, como una princesa, claro. Para que ella se vea de oh, para que se lo crean. Exactamente, para que uh-huh. se lo crea, créetelo. Y así intentar sacarla muy estimulada, pero controlada, porque también si sale demasiado eufórica se puede caer, puede hacer uh-huh. cualquier locura. Sí, entonces, concentrada. Exacto, tienes que tenerla un poco calmada, pero que ella se sienta segura. Uh-huh. ¿Has visto cambio de hace pues eso, 20 años ahora en el mundo de la gimnasia rítmica en cuanto a tener en cuenta la salud mental, cómo está la gimnasta o el gimnasta con respecto a su ejercicio? ¿Ha habido un cambio? Bueno, también hablamos en el mundo del deporte en sí, pero te quería preguntar en gimnasia rítmica, que es tan sacrificado. Cambio ahí, hay muchísimo cambio desde el momento que físicamente se está pidiendo, bueno, se exige un nivel tan alto que es muy complicado estar siempre arriba. En mi época, yo cuando era gimnasta, con que te hicieses así, con el piececito a la cabeza era suficiente y ahora no quieren el piececito aquí, ahora quieren la pierna pasada. Claro. Entonces, tener a la niña corporalmente preparada para que haga eso, ahí el nivel de exigencia es mucho mayor. Ya. Entonces, claro, tienes que saber que aunque el nivel de exigencia sea mayor, tú no puedes presionar a una niña psicológicamente tanto porque la revientas. Sí. Entonces, vamos, la revientas y se va. Lo suyo es tenerla, decir, mira, no te voy a exigir tanto, un poquito menos y cada día un poquito más, hasta que llegues al estado donde tú quieres. O sea, digamos que hay más competitividad ahora, hay más, bueno, es más estricta en la gimnasia. Sí, 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 muchísimo más. Físicamente, también el conocimiento hace que el nivel de la gimnasia esté subiendo a unos pasos tremendos. La cosa es que ahora con las redes sociales, en Instagram, Facebook, se ven ejercicios que vas viendo a una rusa, a una entrenadora que hace tal ejercicio que dices, guau, qué curioso ese ejercicio, lo voy a probar con mis niñas. Ves que funciona, ves que lo adaptas a tus niñas, sacas otras cosas, entonces no para de evolucionar. Claro. Y antiguamente, pues claro, no tenías dónde ver nada, había clubes más pobres en el sentido de que no tenían unas entrenadoras con posibilidades con tanto conocimiento, que no habían, exactamente. Claro.
Y claro, sí, ahora sabemos, podemos meternos en internet, podemos saber a lo mejor de cómo estirar más un músculo, exacto, a cómo luego relajarlo, exacto, entonces yo creo que ahí se puede conseguir un poco, siempre un poco más, ¿no? Pero se va avanzando en los pasos gigantes y tienes que estar siempre al día. Vamos, yo con mis compañeras estamos cada dos por tres actualizando, mirando, ¿no? Mirando, mira este ejercicio, mira esto, mira, ya, ay, si esto lo haces así o esto, pues lo voy a probar de otra forma. Y siempre, claro, vas probando cosas. Uh-huh. En cuanto a las instalaciones de vuestro club, es una de las mejores. De las mejores, ¿no? Sí, las mejores de España perfectamente. Hay otro centro en Valencia que también tiene ahora, lo han abierto hace muy poco, que tiene muy buenas instalaciones, pero vamos, nosotros fuimos pioneros. Por ejemplo, el CAR de Madrid tiene solamente dos tapices, nosotras tenemos cuatro tapices. El CAR de San Cugat es todo tapiz, sí, es que sí, no hay, sí, de suelo no hay nada. Es que, vamos, son cuatro tapices, sí, de 14x14, imagínate. En el CAR de San Cugat solamente tienen uno. O sea, uh-huh, estamos hablando del CAR donde van a todos los deportistas de España a concentrarse allí, el CAR de San Cugat o el CAR de Madrid, en la Blume, y tienen uno y dos tapices, nosotras tenemos cuatro. Sí, además Marbella es referente, sí, con el Grand Prix que viene, exacto, todos los años. Sí. Es una ciudad referente de la gimnasia rítmica. Claro, ¿no? Y de hecho a nivel internacional se nota en el momento en el que las gimnastas internacionales se vienen antes del Grand Prix, después o incluso ahora en verano tenemos concentraciones de gimnastas de selecciones nacionales que vienen a entrenar aquí. Por disfrutar del buen tiempo, es que se nos mezcla todo, ¿no? Todo en Marbella en este sentido es muy bueno. El tiempo, la vida social que hay en Marbella, y luego aparte dices, si tienen uno de los mejores centros, dices que ya, sin pensarlo no se vienen para falta acá. Nada más, claro. Claro. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por venir, no te distraigo más en tus vacaciones. Y enhorabuena, gracias, por todo, y a ver cómo se presenta el año que viene, que seguro que súper bien. Muchas, y nada, gracias. Y para la escuela de verano, eso, mucha fuerza y mucho ánimo. Genial, gracias. Gracias. Vamos a pasar a publicidad y enseguida viene Marta Muñoz para presentaros la sección de salud y bienestar. Hasta ahora.